alumno de la brillante primera generación de la Escuela de Arte Teatral, luego maestro y director en ella, director del Departamento de Teatro, coordinador nacional de teatro, miembro fundador de la Compañía Nacional de Teatro y del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli. En todos estos lugares dejó la huella de su talento y creatividad y la admiración y el respeto de quienes estuvieron cerca de él. ¡Ay del corazón humano! ¿A dónde llegará? ¿Qué límite habrá para su audacia e imprudencia? Pues se aumenta de generación en generación y la posterior excede en mal a la anterior. Los dioses tendrán que añadir otra tierra a la que ahora poseemos, la cual pueda dar cabida a los culpables y malvados como tú. Trabajar con Pepe era salir con un bagaje de información, porque como él decía de su abuelo, también Pepe sabía de todo. En la dirección del ICISTA, con Ofelia Gilmainer, Rosa María Moreno, en donde yo trabajé también, una decena de mujeres dirigidas, maquilladas y encantadas con su dirección, aclarándonos qué eran las metopas, el fuste de las columnas, diciéndonos que los griegos ignoraban el corazón, que los griegos juraban sobre el hígado. En otra obra, Juego de Reinas, de Gresiker, yo suplía a la Gilmain en gira y aprendí más de Enrique VIII que en cursos completos de historia inglesa. En la universidad, en el Teatro Sor Juana, hicimos una obra con Farnesio de Bernal, Margarita Isabel y Eduardo López Rojas, y nos dirigió el adorado Solé en una obra de Gabriela Inclán, y nos la pasábamos genial. Asistíamos a infinidad de congresos de teatro, noctámbulo incansable con una especie de tic nervioso que lo hacía casarse a la menor provocación. Estoy convencido que allá donde estés, querido Pepe, en la dimensión olímpica de un escenario, en la región piramidal del sosiego, en el paraninfo de la luz, en el reencuentro con tus cómplices y amigos como la Gilmain, Benedico, Ancira, Galvez, Córcega, Aurora Molina y tantos más con quienes hiciste realidad la posibilidad del sueño, estarás conformando una nueva compañía, la Compañía Celestial de Teatro.